Mi nombre es María Lucrecia Jordanov, tengo 24 años y estoy estudiando licenciatura en Administración de Empresa. Estoy cursando actualmente segundo año. Mis días son bastante movidos, o sea, me levanto temprano. A veces tengo alumnos por la mañana porque soy maestra particular y después por la siesta voy a la facultad, vuelvo tarde, tengo alumnos todavía y en la noche estudio. Y mi discapacidad, digamos, es una discapacidad motriz, pero se llama amelia en los miembros superiores, escoliosis de columna y focomelia en el miembro inferior derecho. Lo mío es algo congénito, le dijeron a mi mamá, que fue capricho de la naturaleza. Desde chiquita, digamos, entendí que mis pies son mis manos. O sea, todo lo que la gente normalmente lo hace con las manos, yo lo hago con los pies. Entonces, por eso es que tengo tanta habilidad con los pies. Aparte, mi mamá siempre me dijo, mira, esto se hace así, vos fíjate cómo lo puedes hacer. Y bueno, así fue que aprendí a tejer, o bueno, también sé coser, planchar, bueno, cosas básicas, digamos. Y bueno, y lo de la letra es algo que ya viene. Las personas que tenemos algún tipo de discapacidad desarrollamos más otros sentidos, otras habilidades. Por ejemplo, en mi caso, soy muy sensible al tacto. Capaz que tengo bien puesta la ropa, pero tengo una arruguita mínima en la espalda y yo la siento. Entonces desarrollamos otros sentidos más allá. Ah, sí. Sí, me gusta andar bien vestida, arreglada, digamos, en lo que se puede. En natación, también bueno, lo que hago los sábados, que es ser catequista, eso me gusta mucho. A mí me hace feliz, digamos, compartir con mis amigos un rato, un tiempo, estar con la gente que me quiere, que aprecio, y también el pasar tiempo con, bueno, con mi familia. Son cosas que me hacen feliz, que me gustan.